Hora de que te transporte. Otro humano aparte que lleva en esta época de los dinosaurios. 60 años, que ese maldito talismán me trajo. Este Hackelopterus sí que está delicioso. Hay algo de lo que tenemos que hablar. Hey, dispara, cerebrito. La radiación del tiempo. ¿Radia qué? Verás, Fox. El talismán del tiempo emite un tipo único de radiación, la radiación de tiempo. Eso no es todo. Durante esos 60 años he estado desarrollando esta máquina del tiempo, utilizando los recursos disponibles en esta era, como ramas y rocas. Esta máquina transforma la radiación temporal en un portal de tiempo. Pensaba utilizarla en mí mismo, pero en estos 60 años ya se ha disipado casi toda mi radiación temporal. Pero tú estás embadurnado de radiación fresca. La radiación temporal abrirá un portal en el que solo cabe una persona. Yo ya estoy viejo. Tú debes recuperar el talismán y detener a Cronos. Pero antes, Fox, debes saber que luego de transportarte, esto puede llevar a generar saltos temporales impredecibles, ¿sabes? La única manera de pararlos es con el talismán. ¿En serio esto es una máquina del tiempo? Me falta una herramienta. Que me robaron esos malditos pterodáctilos de allá. Quizá podrías ir tú. Ah, y otra cosa, Fox. Según mis cálculos, solo queda un minuto para que caiga el meteorito que extinguió a los dinosaurios. It's showtime, baby. Solamente, pequeñín, es hora de que aprendas a volar. ¡Rápido! ¡El encendedor! ¡No hay tiempo! Hiciste un gran trabajo, pequeñín. ¡La radiación temporal funciona! ¡Gracias, Doc! Bueno, creo que este es el adiós. Me encargaré de que seas visto como un gran héroe allá en el 2015. ¿Adiós? ¡Claro que es el adiós! Mira el futuro y me haré famoso con mis descubrimientos. ¡Cuidado! ¡Un triceratops! No sé si sea correcto que haga esto. Dios, yo y mi corazón. ¿Qué coño ha sido eso? ¿1600 qué?